¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos, soy su amigo el troll. El troll después de. Se me acabó el aire. Me acabo de echar unos tacos, la verdad. Y se me acabó el aire. Sí, la verdad, ya se hace hambre. Oye, está haciendo frío, ¿no? O sea, se siente frío. O, o soy yo, o, o ya es la edad, o algo pasa. Pero no siento frío. No, el pronóstico. el Bueno, quienes se dedican a eh, seguir el clima. Han pronosticado, sin duda, que va a haber eh, bajas temperaturas en, la, eh, bueno, en el país y más en la Ciudad de México. Si usted está en la Ciudad de México, prepárese. Va a poder experimentar temperaturas hasta de cero grados. Sin duda, este invierno va a ser crudo. Eso es algo que ya se había venido previniendo. Así que, bueno, pues a tomarse mucha vitamina C, abrigarse, a cuidarse de los cambios de temperatura. Y si puede. Luego te dicen troll, ¿cuánto te pagan? Si se puede poner la vacuna de la influenza, hágalo de verdad. A mí me sirvió mucho, no me enfermé todo el año de gripa y yo soy de verdad de los que apenas abren la ventana y luego luego me enfermo. Es impresionante y más que trabajo con lámparas y salgo al frío y todo. Y la verdad que la vacuna de la influenza me, me ayudó muchísimo. Vamos una nota que de verdad, no no bueno. Recuerden que estamos transmitiendo. Para eh, O Radio, los podcasts eh, que se están transmitiendo en Spotify, Apple. Eh, ¿Por qué se me olvidan? Maldita sea, ¿por qué se me olvidan? <laughs> en Spotify, Amazon Prime Music, ya puse aquí mi tumbaburros, y en eh, Apple Podcast. Es eh, un concepto O Radio, eh, tenemos hace 10 años trabajando con una radio en Internet. Hoy traemos esta radio a, eh, a video aquí a RiTV. Va a ser una mezcla. En RiTV vamos a verlo en video y allá están escuchando audios. Bueno, vamos a seguirle. Una nota que de verdad es eh, encantadora porque muestra la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día en México. Los contrastes, lo absurdo que puede significar eh, el gobierno mexicano y el ridículo que hacemos a nivel internacional. Es que de verdad son de esas notas de antología de guardarlas y, y bueno, bueno bueno de verdad desde ahí producción hay que ponerle abajo los logotipos de los podcasts porque si no se me olvidan Julia Tagüeña sabe usted quién es Julia Tagüeña está eh, es 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 Tagüeña Tagüeña está Tagüeña Julia Tagüeña la Julia no 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 ya en serio eh, Julia Tagüeña es una científica mexicana muy reconocida muy, muy reconocida. Nada más que, este, no es de esas científicas que se quedan gobernando la Ciudad de México y dicen que son científicas. No, no, no. Julia Tagüeña tiene premios internacionales por sus estudios, por todo lo que ha colaborado para la humanidad desde la ciencia. Julia Tagüeña, en la comunidad científica internacional, tiene... Mucha, eh, mucho reconocimiento. Saben que es una eh, mujer que pues, tiene una capacidad eh, de investigación eh, y ha propuesto cosas que de verdad a los científicos del mundo eh, se les hacen muy, muy, muy interesantes y le dan seguimiento y ha aportado mucho a la ciencia en, en el planeta. Nada más que hay un pequeño problema. Este, Julia Tagüeña. Es de las que están persiguiendo la Fiscalía General de la República. <laughs> Ese es el pequeño problema. O sea, los contrastes, hablando de una mujer con un nivel, una capacidad científica de verdad de índole internacional. Y en México la persigue la Fiscalía General de la República. Pues ya sabemos, por el caso con ACID. Sin embargo, esta semana recibe un golpe brutal la 4T a nivel internacional. Porque a Julia Tagüeña le acaban de dar un premio, le acaban de dar un premio impresionante. Es una de las 31 integrantes de la comun comunidad científica que están bajo la investigación de la Fiscalía General de la República. Y sin embargo, sin embargo, escuche usted esto, eh, la investigación que ganó de Public Understanding and Population of Science Award 2021 que le otorga la Academia Mundial de Ciencias. O sea, no, no, o sea, no creo que vaya un premio ahí, no. Es la Academia Mundial de Ciencias, es el Oscar de los científicos, de ese nivel. O sea, todo científico estudia y se prepara y quisiera algún día ganar este reconocimiento, es, es ganarse el Oscar de la Ciencia. Bueno, la Academia Mundial de Ciencias, con, en sus siglas TWAS, eh, pues le otorga el premio 2021 a Julia, a Julia Tagüeña, a la mexicana Julia Tagüeña. El Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, esa universidad que dice el observador que se volvió eh, FIFI. En su campo Morelos, del que forma parte, felicitó a través de Twitter a la investigadora por su reconocimiento. Julia Tagüeña Parga eh, compareció el jueves 7 de octubre. Es una historia de verdad terrible. El jueves 7 de octubre compareció ante la Fiscalía Especial en materia de delincuencia organizada. O sea, no llevan a Ovidio Guzmán, pero sí va Julia Tagüeña, una científica... Reconocida mundialmente, se presenta el 7 de octubre la, 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 la doctora con el objetivo de tener acceso al expediente del caso y conocer los delitos por los que se le imputa. Ni siquiera fueron, o sea, ni siquiera saben ellos de qué se les acusa realmente. No han tenido acceso, no tenían hasta que Julia acude el 7 de octubre pues para que le digan y bajo su derecho, pues, intervenir sobre lo que se está investigando. Tagüeña Parga es eh, una de estas eh, 31 eh, científicas que dice López Obrador que son corruptos. Pero su hermano no, su hermano recibe aportaciones. La dependencia que encabeza Gers Manero, que de plano Gers Manero, híjole, es peor que el coco, es neta. A los niños los deberían de espantar diciéndoles, ahí viene Gers, eh, ahí viene Gers, cabrón. Busca imputar a los científicos los delitos de la, de, de la delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Ya hemos platicado por qué esta locura. Bueno, pues porque Gers Manero, cuando pidió que le dieran su estatus como científico, pues los científicos dijeron, oye, mi cabrón, tú ni siquiera aportas. Y segundo, tendría que renunciar a la fiscalía. Y estar en la academia y metido en la investigación de tiempo completo. Sin embargo, Gersmanero, no está usted para eh, para desconocer esto y que de verdad hasta me da coraje. Gersmanero tiene becas por todos lados. O sea. Y lo, de la, lo del Conacid era para eso, para que, le, pues para que le dieran una lana como científico investigador. Este, este señor, de verdad, es más ambicioso que Rico Macpato. Es de verdad, es, es, es escandaloso. No sé dónde se va a meter tanto dinero este señor. ya o sea, Con todo respeto, ya está eh, en horas extras y, 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 y no es mal plan, pero sí, ya, ya, ya es el tiempo en el que debería de estar. Pues no sé, reconstruyendo su vida para el camino final y, y, y es cuando más terrible está este señor. Bueno, Julia Tagüeña fue coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico Asociación Civil en el 2019, instancia que según la investigación de la Fiscalía fue utilizada para los desvíos de recursos federales. De acuerdo con su currículo, Tagüeña... Parga es física, doctora en ciencias por la Universidad de Oxford de Gran Bretaña, e investigadora titular en el Centro de Investigaciones de Energía, el CIE. Ahí nada más, ahí no más. Y vuelvo a insistir, le entregan, le entregan un reconocimiento, gana el premio, el premio de la Academia, de la Academia Mundial de Ciencias 2021, es la científico que se lleva el Oscar de los científicos, mientras en México se lleva una investigación que el gobierno de la 4T le ha otorgado. ¿Por qué? Pues por la historia que ya sabemos en este país. Absurdos, idiotas y descerebrados los que tienen a cargo la administración actual en, en tiempos de Obrador. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente, en una siguiente nota, en un siguiente podcast. No se los olvide suscribirse a este canal, por favor. Suscríbanse a este canal. El troll no se fue. El troll está de regreso, pero está de regreso con los podcasts. Y en primero de diciembre arrancamos con el nuevo programa. Prepárense, tenemos un programa muy interesante. Soy su amigo Miguel Quintana. Nuevamente ya lo dije y lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de decirlo y a invitarlos a que se suscriban y que nos sigan en... Eh, en las plataformas para escuchar los podcasts. Nos vemos en un siguiente video y en un audio de podcast. Vámonos.